Gracias. Bueno, pues va, vamos a, a continuar. Eh, ah, bueno, nos quedamos en esta sección donde ya les explicaba ¿no? qué había pasado en mayo de, de 2017 con la participación ya en LACNI 27 y a lo que tenemos al día de hoy. ¿no? Y cada una de las filminas que, van a, que vienen de ahora en adelante es compartir qué es lo que hemos realizado. Bueno, esta es una línea de tiempo que realmente eh, Emanuel la, la preparó. Estuvimos haciendo como que el recuento de lo que había pasado ¿no? con la historia de IPv6. Realmente desde el 2011, en la, en, la, en la primera, o sea, una participación de, de LACNIC, ¿no? eh, que fue en México, en Cancún, ahí escuchaba, ¿no? igual, bueno, en ese LACNIC igual participé, ¿no? Pero no era. Los dos que fueron en Cancún no fui becada, sino que realmente ya fue en LACNI 27. Pero eh, en esas fechas, en ese LACNI, bueno, como que íbamos, eh, pues como que la intención ¿no? de, de poder hacer algo con IP versión 6. Pero miren cuánto tiempo pasó de que estuvimos allá, pues como que así esperando, dormidos. Realmente nos. Nos lleva mucho tiempo la, la, la operación de la red y siempre es una de las justificaciones que no tenemos tiempo, es que no tenemos tiempo, no tenemos tiempo. Y eso nunca vamos a tener tiempo, jamás. ¿sí? Es ahí lo que realmente viene el parte aguas del 2017 en adelante, ¿no? cuando yo les decía en LACNIC 27. ¿no? Y ya se, se dan cuenta cómo, cómo, cómo ya se llenaron, ¿no? de, en este caso, de, de ejecuciones, de disparadores, en, de, realmente en cuestiones de que eso eran 15 meses. ¿sí? Bueno, de, 2000, de mayo de 2017 hasta lo que tenemos el día de hoy, esa fue nuestra estrategia en la universidad. Eh, bueno, sí, desde el 2012 habíamos metido como requerimiento, como requisito, eh, en lo que, con, bueno, lo que había disponible en ese tiempo en la industria, de que los equipos de comunicaciones soporten IP versión 6. Al día de hoy es una obligación, obligación también hasta para los ISPs cuando hacemos licitación de, en este caso de equipos de digo de conectividad de, de ancho de banda de internet, eh, la uni, o sea en este caso la, la coordinación a través de, del área de gestión. Eh, pues indica cuáles son las especificaciones de los equipos de comunicaciones, de los puntos de acceso, de los switches, ruteadores, firewall, de todo lo que tenga que ver para la operación de la red, sale de la coordinación de la CATI y se le entrega al área de adquisiciones de la universidad. Y ahí ya va muy bien especificado que tiene que tener IP versión 6. Así que de ahí ya no nos salvamos de que si llega algo, ¡ay, no tiene soporte! Todo tiene que tener soporte. ¿Sí? Realizamos un, invento, un inventario de la infraestructura y de los servicios con soporte IP versión 6. Realmente la universidad no tiene ni una aplicación en IP versión 6, pero nos dimos cuenta que ya estábamos listos en switching, en puntos de acceso, en, en los firewalls IPS. Entonces vimos de que bueno ya ya podemos hacer algo, no? Aunque realmente eh, aplicaciones como tal en la universidad no haya, pero sí la mayoría de nuestros eh, servicios que están en internet. Pues realmente ya lo soportan lo mismo que ya estuvo, ya estuvo eh, en esta semana Facebook Google y todo lo que, lo que se platica en estas reuniones no igual otra estrategia es que eh, llegamos a establecer ya un, un lazo más fuerte con la comunidad de la red académica de CUDI CUDI es la co corporación de universidades para el desarrollo de Internet en, en México no igual eh, nos vimos a la tarea de, de tomar conciencia e interés en los webinars en las participaciones en LACNIC, en los tutoriales en el campus LACNIC entonces ya hubo eh, en este caso mayor participación. Conformamos un equipo de personas que es el team IP versión 6 ¿sí? eh, entonces ahí a rato se los voy a presentar y qué es lo que han hecho este grupo de, de maravillosas personas Ay, como les comentaba, igual aprovechamos la capacitación de LACNIC eh, en lo que ellos puedan eh, nos van notificando de acuerdo a su agenda de, de eventos y en el campus LACNIC y antes de que tuviéramos nuestro recurso de IP versión 6 eh, que lo gestionáramos con IQMX y ya se nos asigne, eh, tomamos la decisión de, eh, a través de un ISP, bueno, pues, ¿por qué no se lo pedimos a nuestro proveedor mayoritario de Internet? Y tranquilamente nos los asignaron y con eso empezamos a hacer nuestros primeros laboratorios. Tenemos un laboratorio de pruebas donde ahí eh, establecemos la maqueta de configuraciones, de los equipos, eh, echamos y, y echamos a, a perder cosas y luego ya la... Queda Operativas, ¿no? sin afectar la operación de la red universitaria y no afectando a nuestros usuarios. no Igual participamos en el reto IP versión 6 del ACNIC, ya son fanáticos este equipo de Team IP versión 6, ya son fanáticos de, de participar e, e, en estos retos. Posteriormente eh, requerimos, ya hicimos la, la gestión de recursos de IP versión 6 ante el ACNIC. Aquí sí me voy a parar un momentito. Pareciera algo tan sencillo para las universidades, al menos para la nuestra, tal vez para muchas de México, el que uno diga, ah, pues pide tu recurso de internet. Cuando somos universidades públicas, la gestión de recursos, aunque sea algo muy pequeño, si no está etiquetado desde años anteriores, no, no los asigna. Entonces era un dolor de cabeza tuvimos que hacer un poquito de, de trampa por allá como tenía que habilitarse un nuevo campus administrativo donde iba a operar los servicios de nómina control escolar esta rectoría ahí dijimos no 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 van a poder operar porque ya no tenemos recursos de internet se está acabando si quieren consulten allá en las comunidades de internet que ya no hay IP, ya no hay ip versión 4 los directivos que, no creo que me estén escuchando ni, me, ni saben que, que estoy acá <laughs> este, y les metimos un, un dictamen todo un documento no una cosa medio maquiavélica y dijeron sí hay que, hay que sí 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 tienen que adquirirlo comprarlo y, y ni sabían para qué era pero sabían de que sin eso no iban a poder habilitar ese campus no bueno total que que de julio del de 2017, después de ese LACNIC 27, ya diciembre del 2017, por fin ya tuvimos nuestro, nuestro bloque, ¿no? Y ya está, ya está publicado en nuestro, en nuestro BGP, ¿no? En nuestro router perimetral, ¿no? Entonces, son esas algunas de las, de las cositas, ¿no? Que, que, que estuvimos ahí pasando. ¿Y por qué se demoró tanto? No fue por NICMX, ¿sí? Sino realmente era porque el área legal de la UADI, de la universidad, realmente tuvo que quería modificar casi todo el contrato, todo el convenio y convencerlos de que no lo van a poder modificar, no lo van a poder modificar. Bueno, ya está, aceptaron y ya se firmó, ¿no? Tenemos un logo de identidad, es ese, eso lo el Team IP versión se identificó tanto con esta, en este, con esta, con este proyecto, sí, que realmente ellos pues realizaron e hicieron su su logo de IP versión 6, ¿no? Y ahora, pues ya tenemos hasta nuestra planeación, ¿no?, del, del direccionamiento. Bueno, aquí este fue para nosotros, casi fue un día de fiesta, eh, por ahí del 7 de diciembre del 2017, de que por fin ya nos habían notificado que teníamos nuestro bloque asignado, de que ya lo podíamos ver, en este caso, pues, habilitado, ¿no?, y que era eh, para la universidad en el juiz, y ese fue como ya un, un día de fiesta, ¿no?, y ese mismo mes, igual, pues, se encendió y se, y se en este caso, se, se publicó, ¿no?, a través de, de nuestro sistema autónomo. Bueno, esto es para que igual, no, tampoco no es detallar acá esta, estas fases, es algo de lo que nosotros estamos realizando, esta disposición de esta presentación, para que al que le, realmente le pueda ser, ser de utilidad, bueno, pues, pueda tomar unas ideas, ¿no?, de cómo, cómo empezar este caminito, ¿no? Estamos en la fase de diseño y desarrollo y ahora estamos realmente en la fase de estableciendo las bases. En este caso, muy importante, ¿no? Aquí está. Ah, me voy a pasar, más adelante les explico lo de, lo, de, lo de los esquemas, ¿no? Este es nuestro plan de direccionamiento que estamos eh, ya nada más haciendo sus últimos ajustes. Jordi aquí seguro está viendo muchas cosas y, y seguro al rato me va a comentar algo, ya sea en el micrófono o aparte. Pero lo que tenemos es un, una diagonal 48, ¿sí? Y eso es, pensamos, es lo único que tenemos y tenemos que buscar cómo aprovecharlo para toda la red universitaria, ¿no? Y ahí estaban los, los chicos del Team ipv 6 buscando de, de cómo optimizarlo, respetando y lo que actualmente tenemos en la universidad. Cada uno de los servicios de circuito cerrado, telefonía, sensores, los alumnos, todo, todo está basado en perfiles de usuario. Todo y cada uno está bajo un esquema bien documentado y controlado. Somos 15 personas que tenemos que dar soporte a toda la red universitaria, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de cómo estamos previendo de cómo se va a hacer el, el despliegue controlado, ¿no?, basado en perfiles y aplicando ya IP versión 6. El objetivo de esta presentación no es que tampoco yo les muestre cada una de las documentaciones que hemos hecho de esquemas de switching LAN, de routing, de firewall, de Wi-Fi, controlador. Eso lo hacemos en el reto IP versión 6. Eh, para eso realmente nos sirve participar en, en esos retos, ¿no?, que nos sirve para documentar y muy importante, la operación de nuestra red universitaria, que ya les planteé, de que realmente sería imposible si no tuviera procesos, si no existiera una mesa de servicio y existieran procedimientos bien establecidos, es que cada una de las configuraciones, ya sean esquemas el de laboratorio o, ser, o esquemas de servicios que ya estén en operación, eh, todo está registrado en una base de conocimientos. Entonces, en algún momento, cuando, pues, algún becario que nos apoyó en los laboratorios, pues, él no se lleva el conocimiento, sino que queda registrado en una gran, en este caso, una gran base, ¿no? Una, una base de datos donde está cada uno de los procedimientos, ya sea de laboratorios, de servicios, con sus procedimientos de configuración, con ligas de dónde podemos ir a buscar los diagramas o qué sitios consultar, ¿no? Al día de hoy, el laboratorio. Porque realmente no hemos hecho como tal una, una, una liberación de IP versión 6, porque todavía no, no habíamos llegado a la configuración de los IPS, que cada facultad tiene su propio IPS, su firewall, cada escuela tiene su propia zona de Wi-Fi, de switching, etcétera. Son muchos elementos que tenemos que considerar para una, para una en este caso, para, para la operación de, de esta red universitaria. ¿no? Y al día de hoy, bueno, pues estamos utilizando el JUL. ¿sí?, eh, y esa es nuestra, bueno, ya lo hemos seleccionado, ¿no? Como, como en este caso, como una eh, plataforma, un servicio para hacer la, la transición. Y esos son solamente algunos ejemplos, ¿no? De, de, lo, de lo que ha hecho el Team IP versión 6. Aquí no pongo las configuraciones de, que se ha hecho en los firewalls ni en los demás componentes, ¿no? De lo que es la operación de la red universitaria. Este es un pequeño ejemplo de cómo cada una de, los, de las facultades o segmentos están configurados. Bueno, al día de hoy solamente eh, lo tenemos eh, habilitado en nuestra oficina, eh, lo tenemos habilitado con NAT64 y como la universidad, como les, tampoco se los expliqué con mucho detalle, pero tenemos tres centros de operaciones y eh, que están en, tres, en los tres principales campus universitarios de la universidad, pero todos los demás, eh, en este caso, facultades o dependencias administrativas están regadas por otro lado. Lo que estamos buscando es eh, ya hacer la comunicación entre nuestros centros de operaciones, terminar de afinar muy bien cuestiones de ruta, porque luego le tenemos que dar un soporte ¿no? y una continuidad. Entonces, estamos en, en esa fase. Bueno, ya paso a la sección de, de, de retos. Estoy viéndola ahora. Eh, la sección de retos. Y uno de los principales retos, ya me paso a la parte ya ahorita un poquito más de, de humanas. No, de, no dejamos de ser nosotros personas, seres humanos, que tenemos en este caso muchas inquietudes, muchas motivaciones, que pedimos obviamente de, de, de una comunidad, de una familia, de una cultura, etc. ¿no? Entonces, uno de los principales retos que tuvimos que trabajar para despertar en este caso esa, esa chispa de, de, de querer pues, avanzar en el desarrollo de Internet en nuestra red universitaria era la colaboración, sí, aunque estamos, nos comunicamos, pero convencer uno, estar de acuerdo, en este caso, al grupo de cuatro personas que estamos arriba, nuestro coordinador y los tres responsables de área, de que teníamos que invertirle tiempo y que teníamos que estar convencidos de que teníamos que empezar a hacer algo. Y eso nos pusimos de acuerdo ya en junio, julio del 2017 de que algo teníamos que hacer. Y ahí estuvimos ideando cuál iba a ser la estrategia y es cuando conformamos el team de IP versión 6. ¿no? Ese es el actual equipo. El naciente es, es el de aquí abajo. Y mis demás son mis demás compañeros de, de la oficina. no Entonces, este es actualmente el equipo de IP versión 6 que tenemos. ¿no? Que es Carlos Rico, Lucía Cap Ella es una estudiante, está haciendo sus prácticas. Diego Aguilar es otro estudiante. Él es el de amarillito. Wilber Pérez, él es el de área de seguridad. Enrique Solís, él es el de desarrollo web, servicios en la nube. Emanuel Serrano, él es nuestro experto en telecomunicaciones, que es conjunto con él hice esta presentación. Y una servidora que realmente es la que les apoya a, a coordinar, ¿no? En este caso, el proyecto y ya lo propio de, de mi área de trabajo, ¿no? muy importante igual como parte de los retos es pues la colaboración y participación en comunidades y en proyectos. Las comunidades que, que estamos actualmente participando, bueno, tenemos en México la red de la Corporación a la Asociación de Universidades de México, que es la NUYES. Que la próxima semana, por ejemplo, hay una reunión y ahí lo que me toca es, es apoyar como embajadora para llevar los sensores RIPE Atlas. Entonces, vamos ya empezando a llevar un poquito ¿no? de lo que va sucediendo en esta comunidad e irlo llevando a esas comunidades. La Corporación de Universidades de, para el Desarrollo de Internet, que es CUDI, bueno, ahí junto, eh, en este caso, ASAEL es el que coordina el grupo de IP versión 6 y hemos tenido muchísima, muchísima colaboración. La verdad que, que, que ha sido muy grato colaborar con con Azael. Y recientemente, bueno, se, se creó el Grupo de Operadores de México, en este caso liderado por, por El Mundo, de NICMX, y ahí la universidad igual pues se ha incorporado, inclusive en la primera reunión, bueno, pues, eh, me aventé y dije, bueno, yo, yo doy un tema, ¿no?, con tal de ir despertando, ¿no?, ir llevando pues algo de lo que, es, de lo que trabajamos en esta comunidad. Igual la colaboración en otras comunidades, bueno, pues está mismo LACNIC, LACNOC, para mí LACNOC, esta es mi primera intervención, yo nunca había colaborado en, en este espacio, aunque estoy en las listas, en eventos, pero me resultaba mucho, mucho trabajo entender cómo colaboraban, ¿no? Entonces, eh, bueno, lleva su, su tiempo, ¿no? Esa ir trabajando, ¿no? Hasta, bueno, a ver qué nos depara el futuro, ¿no? Y con respecto a LACNIC, acá sí le quise dar una presión, una... una, una una mención muy especial es que realmente sí ha tenido mucho valor los webinars, los eventos, los campus LACNIC, realmente nosotros antes de ser miembros de, de LACNIC solamente habíamos eh, tomado el IP versión básico que es, que es, eh, que en este caso es gratuito, ¿no? Cuando veíamos que tenía el avanzado costo y el de BGP y no éramos miembros, ni soñarlo realmente de tener ese poquito de recurso para poderlo. Para poderlo tomar. ¿no? Entonces, al día de hoy, ya realmente el equipo de personas que les mostré estamos llevando ya un plan de, de capacitación para aprovechar, en este caso, la formación, pero con un sentido, con un proyecto. Eso es lo que estamos realizando al día de hoy y motivando igual a nuestra comunidad, a nuestros compañeros, el que participen en las listas y sobre todo en los, en los retos. ¿no? Bueno, este ya es muy específico y sí muy importante, eh, particularmente ha sido el acompañamiento de ese grupo de, de mujeres, que ustedes, bueno, aquí la mayoría son son caballeros, ¿no? Pero realmente dirán, ¿qué hacen en el grupo de mujeres? Pues esto es lo que se hace, realmente motivar a las, a las mujeres, no digo chicas porque vemos unas que no somos tan chicas, pero sí para motivar, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer? El, el guiarnos, el motivarnos, ahí está Lía, ¿no? Por ejemplo, Lía Solís, eh, y la misma Adriana, ¿no? Y, y Laura Capla, entonces ellas nos van, nos van, este pues nos van motivando, nos van guiando, nos van rompiendo paradigmas, ¿no? De que realmente, ¿qué, pues, ¿qué podemos aportar, pues, nosotros, ¿no? Entonces, eh, pues aquí, sería realmente igual un agradecimiento, ¿no? A esa iniciativa de IT Woman. Bueno, ese ya es el resultado de la participación, les dije, de mayo de 2017 a la fecha. Bueno, esto hemos participado en los retos, hemos ganado el primer lugar. Hemos ganado el segundo lugar en, en, en el, ahora que pasó eh, recientemente en mayo y este y pues igual el equipo de 6 pues también igual quería seguir participando en el reto bueno pues ahora están inscritos en, en este no en este en este reto segundo reto del del año 2018 ¿Sí? ah y eso la verdad que les encanta a los chicos porque realmente se motivan se sienten reconocidos Realmente es, es muy lindo, ¿no?, que puedan considerar, ¿no?, el que pudieran tener, un, pues, un pequeño, ¿no?, un pequeño este, eh, reconocimiento a través de, de LACNIC News. ¿Y qué hemos hecho? Bueno, realmente otro de los retos es, pues, no queda, quedarnos con, con el conocimiento, que no quedarnos egoístas en, en lo que aquí venimos a hacer, sino que realmente lo que nuestra misión es difundir, ¿sí?, entonces, ¿qué hemos, ¿qué hemos realizado en la universidad? Pues armamos nuestro primer día de IP versión 6 en la Wadi. Asael nos acompañó, realmente Asael eh, estaba de vacaciones por el sureste y literalmente lo jalamos, oye, acá ven, venos a dar una plática, era periodo vacacional de diciembre y ahí Asael nos dio una, una plática, ¿no? Entonces, y ahora te estamos programando nuestro segundo día. Y luego Asael más adelante, esto fue de diciembre, del lado izquierdo, y esto fue en mayo. Eh, en la siguiente filmina les voy a compartir que igual como parte de la colaboración estamos apoyando como universidad a la difusión y no solamente hacia dentro de la universidad sino igual hacia otras instituciones, ¿no? Y esta plática fue en una universidad tecnológica donde pues tienen sus laboratorios de internet de, de las cosas, minería de datos, etcétera y, y, y realmente pues se nos ocurrió ya que hasta él iba a participar en un foro sobre puntos de intercambio hablando de IPv6 le pedimos que por favor, oye, pues vamos a llevarte a una universidad tecnológica, no es de la Universidad Autónoma de Yucatán, y como la universidad tecnológica tiene una red de universidades técnicas de, en el interior del estado, abrieron la invitación y hubieron más de 300 estudiantes y maestros para ir a escuchar este tema porque no tenían ni conocimiento. Entonces, realmente, la gente llegaba, los muchachos en sus camioncitos, viniendo de otros municipios, que hay unos habían de dos horas, de tres horas, otros, bueno, estos, muchos de ellos estaban acá en la Universidad Tecnológica. Entonces, realmente, es algo de lo que se va empezando ya a ver en, en México, ¿no? Y ya, casi le hago lo último para compartir de la colaboración es que la universidad está participando, no, en este caso como socio fundador en el proyecto de nodo y XP, en su momento igual como parte del consejo técnico y se nos ocurrió como universidad, pues, ¿y por qué no abrimos un foro? Traemos en este caso a los expertos que puedan explicar a la comunidad académica, gobierno, empresarios, a que sepan, pues, primero, de que si hay un proyecto de nodo y XP, y XP, pues, lo mínimo que sepan qué es para que tengan interés en participar. Entonces, realmente aquí les dejo lo, de lo que fue realmente la agenda. Fue algo muy, muy interesante. Fueron más de 100 personas entre instancias académicas, en este caso Cámara de Comercio, empresarios, fueron hasta de otros estados, eh, gobierno, ayuntamiento, etcétera. ¿no? Eh, hubo de, de todo. ¿no? Y realmente fue maravilloso, igual el apoyo que, que se pudo recibir del mismo Internet Society, del LACPIR de NICMEX, CUDI, LACNIC. Eh, todos estos participantes, ¿no? Entonces, eh, realmente, pues, pues, muchísimas, muchas gracias, ¿no? Aunque allí no sale, veo que no salió el logo de LACNIC. LACNIC, ah, no, sí sale. LACNIC igual, pues, tuvo su participación, Guillermo igual nos dio una plática está en remota, y estuvo Arturo, y estuvo Cristina Flaherty, entonces, realmente fue algo muy, muy, muy alentador, ¿no? Y de ahí posteriormente, eh, en ese mismo foro, compartir que se llevó eh, a través de Internet Society Pillo, se los comparto, ¿no? De que realmente lo importante es que participen los operadores de red, en este caso son nuestros ISPC México, y hubo una reunión con los primeros operadores, Cristian los coordinó y realmente ahí salió ya, se concretó lo que es... La, la creación del, del, en este caso, del Grupo de Operadores de México. ¿no? Esto fue en mayo, cuando hubo esa sesión, y posteriormente ya en, a cargo de Edmundo, entonces ya se concretó por fin que ya tenemos nuestro grupo de, de operadores. Entonces, ¿cómo, esto, cómo efectos en cadena, efectos dominó, cómo realmente van dando resultado. Ahora sí, ya estoy llegando ya al, al, al final, en Yucatán le dijimos, estamos llegando al shish, ya estamos llegando así, así, shish en la palabra maya, que es si estamos llegando a lo último, y aquí solamente ya es presentar un guión de lo que la universidad de, de agosto a, a la fecha, eh, pues realmente pues, realizó para, pues, para poder eh, participar ¿no? en esa corresponsabilidad de proveer un ruteo seguro en internet, y, y pues la universidad ya es parte de, de, de esta iniciativa de Manners, ¿no?, que su objetivo más, más adelante, vi que Tomás va a dar esta, esta plática, bueno, eh, es la de contribuir a la mejora de ruteo global y acciones de ruteo más seguro y estable. ¿Cómo nos fuimos enterando de esta iniciativa? A través de las pláticas de mismo Internet Society, de los webinars que da LACNIC o de, en estos eventos. Aquí les dejo a modo de ejemplo, ¿no? Eh, Dos, dos links donde está el tutorial. Tomamos el tutorial que está disponible en Internet Society. Participamos igual en esos webinars donde estuvo Guillermo Sicilio y Cristiano Flaherty. Y también, igual, bueno, pues nos, nos seguimos un guión, ¿no? Que es el, la guía de, de implementación. Algo muy importante y que se los dejo más adelante en las filminas es que antes de darnos de alta ¿sí?, y participar a través de este link que es WMARS eh, Diagonal Join, Uh -huh. Manners, diagonal, eh, Realmente hay que correr un proceso de autoevaluación. Y ahí nos dan el guión de cómo estamos, vamos a ir cumpliendo cada uno de esos cuatro, en este caso, cuatro requisitos o cuatro cumplimientos ¿no? que nos va indicando este, este, este manifiesto de, de seguridad. Tenemos el filtrado, el anti-spoofing, la de coordinación y la de global validation. Aquí ya se los voy poniendo para que tengan igual su guión. ¿Sí? Eh, realmente hay unas herramientas de, de, de verificación de autoevaluación entre ellas está de que no estamos en listas negras que no tengamos eh, incidentes recientes de seguridad y pues estuvimos revisando y bueno pues, pues, pues vimos de que no había ninguna ninguna incidencia eh, en esos en esos registros no el segundo eh, es el de anti spoofing eh, si nos piden eh, bueno si pide el manners eh, que, que se haga igual una autoevaluación nos dan como herramienta esta, el spoofer.caida.org. Pero igual aquí compartir que esto no era algo nuevo para la universidad. La universidad desde el inicio de los noventas, adoptando buenas prácticas de, 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 de configuraciones de ruteo, las primeras ACLs, que inclusive en las comunidades de seguridad de universidades de, de México se trabajó mucho en eso. Realmente ya teníamos aplicado el, el, en este caso pues, un, este RFC. Lo único que hicimos es actualizarlo, revisar que esté al día, que no tuviera alguna, alguna, algún detallito. ¿no? Entonces lo revisamos y, y luego aplicamos esta herramienta de, de anti-spoofing. ¿no? Si sí, posteriormente, eh, cuando ya hicimos una, un registro ya hacia, en el sitio de Manners, si sí nos contacta la gente de Manners, y nos piden, oye, ¿no? ¿sabías qué? Eh, haz esta prueba adicional desde tu red interna, eh, porque yo no la puedo realizar, porque solamente lo puede realizar el usuario final, y ya le mandamos el, el resultado y se los compartimos, ¿no? En cuanto a la coordinación, muy importante, igual que pides, que tengamos actualizados nuestros datos en Juiz y eso va igual muy, muy pegado de la mano, ¿no? A lo que ahora se quiere ya implementar como política, ¿no? Aquí en, en, en el foro público, de que realmente pues tengamos la, la pues... La actitud responsable de mantener actualizados nuestros datos para que en algún momento de, de que se requiera, pues tengamos información confiable para que nos puedan contactar. Revisamos nuestro juicio, actualizamos unos detallitos y también, igual, lo dejamos al día para presentárselos al manners. Y finalmente, acá sí tal vez me, me voy a ocupar unos dos minutitos más. Y este es muy importante. En este caso es la validación global. Nos pidieron. Eh, en este caso, de que tuviéramos registrada la información de ruteo en, en un registro de ruteo de Internet, los IRR, o tener ROAS. Aquí era un O y no era un O. Esto es un AND, es un I, es un DEVE. ¿sí? Entonces, pide manners que sean los dos. ¿sí? Bueno, aquí pongo el ejemplo de cómo estábamos cuando iniciamos en agosto el, la revisión de nuestros ROAS. Realmente ya habíamos generado en nuestros nuestros certificados RPKI en, en, en eventos pasados de LACNIC, pero realmente particularmente soy honesta, ni siquiera entendía cómo tenía que crear los, los ROAS, ¿no? Eh, aquí les pongo nada más a modo de ejemplo, realmente es algo bastante sencillo, cualquier duda realmente la gente del de ACNI, especialmente Guillermo, eh, apoya ¿no? ante cualquier duda. Y ahí le estuve consultando, me, realmente nos echó muchísimo la mano. Este es al día de hoy, ya cuando hicimos el registro ante Manners, de que ya teníamos y eran válidos nuestros recursos de internet, ya con un certificado y autenticado, en este caso con, con error a través del de portal del de ACNI, ¿no? Y aquí una prueba complementaria a través de, de una herramienta de RIPE. Lista. Después de gener, o sea, de llenar o de cumplir esos cuatro puntos que nos piden el Manners y que, y que se llenan en un sitio, que ya les dejé ahí la, la liga, eh, la gente de, de Manners, si algo o alguna información complementaria se requiere, se va a comunicar y nos hizo la observación. Eh, ¿y sabías que yo no veo que tengas veo un, un prefijo de IP versión 4 inválido por favor atiéndelo y luego chequé, este enlace estaba recién activado en el momento que se hizo el alta realmente no se notaba o sea no no lo tuvimos en cuenta y no se le había creado su, su roa no y otro hallazgo ese, ese fue el primero ¿no? de que tenemos un prefijo inválido y que no estaba, en este caso, había que, que activarle su, 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 su ROA, ¿no? Y posteriormente, por eso dije que era un AN. oye, también igual vemos de que este prefijo 148, 209, 123, diagonal 24, ¿sabías que necesitamos que esté eh, registrado ante una base de datos, ante un IRR? Bueno, bueno, pues ahí sí, cuando me, me cayó eh, la revisión de esto... Honestamente, no lo entendía. Ya realmente, luego ya Guillermo me, este, nos estuvo asesorando y nos estuvo explicando. La universidad no tiene realmente ninguna, no paga ningún registro ante, en este caso, el RADB. Así que a través de nuestros proveedores de Internet son quienes se encargan en realizar esta, esta documentación de objetos en los, en los IRR. ¿no? Eh, le pedimos a nuestro proveedor, al quien le, le anunciamos la, la 123 diagonal 24, que por favor no los registre y tuvimos el siguiente hallazgo de que todos los demás eh, prefijos e información de ruteo de la universidad, ya sea su diagonal 16 o sus, o en este caso sus prefijos, no están correctamente registrados ante los RADB. Eh, son nuestros proveedores de internet que años atrás nos han dado servicio o en algún momento eh, interactuaron, pero realmente no es confiable ¿no? La, la, la información que existe, ¿no? Aquí ya se los pongo ya a modo de ejemplo, le pedimos a nuestro proveedor, pasamos de, de, en este caso de no estar publicado, al lado derecho ya estar, en este caso ante un IRR, pero realmente tenemos todavía una cola de pendientes de que nos tienen que ir actualizando. Pero yo creo que aquí lo más importante que le interesa al Manners es que tengamos los RPKI y los ROAS. ¿no? Este es el día de hoy, esta foto la, la tomé esta semana, solamente hay 92 organizaciones a nivel internacional. Que están participando en Manars realmente vale la pena, no es un dolor de cabeza. Estoy seguro que muchos de ustedes ya cumplen o serán detallitos que tengan que ir cumpliendo de esos cuatro requisitos, ¿no? Y realmente pues ha sido un honor, ¿no? De que este, al menos de México podamos ser uno de los, bueno, bien, el primero, ¿no? Como universidad y organización de estar presente en Manars. Y realmente de América Latina no hay muchos, ¿sí? Y ya, como igual, como un distintivo de manners es que nos permite poner en nuestro portal, el que en este caso, que ya cumplimos este manifiesto. Ese es el portal de nuestra, de, de nuestra coordinación, esta anterior. Bueno, ya, pues muchísimas gracias. Estas son las conclusiones eh, de lo que realmente ha sido este, este recorrido de, de 15 meses. Eh, muy importante, ¿no? Que aprendimos es que la operación de la red tiene que estar basada en procesos, buenas prácticas, que nos permite... Tener un poquito más de tiempo o al menos orden para em emprender, en este caso, proyectos para el desarrollo de Internet, con formación de personas, el, el tomarlas como lo que son, con reconocimiento, motivarlas, colaborar, motivarlas. El conocimiento no sirve nada aislado, sino que hay que compartirlo y sumar, en este caso, habilidades. La formación permanente, participación y colaboración en, en comunidades. Eh, definir alcances irreales, ¿no? De, de proyectos ir pasito a pasito, no queremos querer comer pastel de un solo de un solo golpe y pues siempre tuvimos muchos desaciertos, ¿no? Y pues que siempre fueron nuestras oportunidades de mejora y ya y esto es algo de lo que nosotros vamos a estar dando continuidad en lo que resta de este año 2019 y lo conforme no los vaya permitiendo nuestras funciones de proveer servicios de conexión a la UADI. Queremos desplegar IPv6 en un área controlada, por ejemplo, wifi de alumnos en bibliotecas. Ya estamos, en nuestros, este, en que realmente ya empiecen a, a, tener, a generar aplicaciones de IPv6 only. En, tenemos servicios en la nube. Bueno, ahí estamos con nuestros asuntos allá de, de realmente qué implica, ¿no? Y qué tantas configuraciones, o inclusive, pues, como es una nube. Este, a través de un tercero, bueno, pues tal vez hasta nos cueste, ¿no? Un recurso extra. Y así sucesivamente. ¿Qué vamos a hacer como universidad? Ya hablando de manners, eh, próxima, bueno, es, vamos a la mitad de un contrato de una pasada licitación, ya estamos actualizando nuestras descripciones y le vamos a exigir a nuestros operadores de Internet que vayan a entrar a licitación, que cumplan con MANARS. Ya al IPv6 ya los tenemos este, aplicados, pero ahora vamos a exigirles el MANARS. Con respecto al, al proyecto de Nodo IXP Yucatán, eh, seguir difundiendo, pedirle a todos los que, en este caso los asociados que van a interconectarse, eh, pues que igual tengan, eh, que cumplan MANARS, les podemos dar una plática, hay, hay, veremos qué se nos ocurre para solicitar apoyo ¿no? a esta comunidad para que poder llevar la, la capacitación. Igual, eh, pues, en las universidades de México, apoyar a que existan, pues, mediciones. Eh, ya la próxima semana le vamos a, a llevar uno a, a las universidades en la reunión de Danúyas y, pues, seguir continu bueno, continuando con, con participar en estas grandes comunidades. Realmente, pues, muchísimas gracias y, pues, si tienen alguna duda, con todo gusto. Buenos días, Sergio Rojas, staff de la ACNIC. Hola, Antes que nada, muchas gracias por participar en tu experiencia y caso de éxito en la universidad. Y muchas felicitaciones porque, como comentabas recién, a partir de la ACNIC 26-27 empezaron a participar del evento y no eran miembros aún y en ese corto periodo de tiempo como han hecho todo lo que presentaste aquí. Así que muchas felicitaciones. Gracias, Sergio. Punto dos. Sí. Respecto al prefijo del bloque pvc que decías, que decías, apenas nos dieron un barra 48. En realidad, justo um, en el evento anterior se presentó una política donde los usuarios finales pueden pedir una ampliación de bloque IPv6 sin que esto implique un cambio en, en, el, en, la, en la cuota, ah, así okay. que para que tengas en cuenta, este, teniendo que, en cuenta que tienes una, una red grande, puedes tener un bloque mayor a barra 48 sin que esto implique un coste adicional. Correcto. ¿Sí? Pues Gracias por gracias la buena noticia. <laughs> eh, Carmen. Ay, perdón. Acá hay alguien por allí, no había visto. Perdón, sí, Gustavo. Eh, bueno, eh, muy buena tu disertación y muy instructiva para todas las universidades de <laughs> la región. Tenemos una consulta de remota a través del chat de, de LACNIC de Brenovale. Dice, Carmen Díaz, me gustaría saber qué equipos están utilizando en las redes inalámbricas, cuántos equipos hay en toda la red. Ok, o sea, ¿qué equipo, o sea, marca, no voy a decir marca. <laughs> tenemos, o sea, están estandarizados, eh, sí tenemos cuatro tipo de, de fabricantes. Actualmente eh, puedo decir que la solución de inalámbrico es la última está asociada a la solución de seguridad del Firewall IPS basado en perfiles de usuarios. En las primeras filminas, como hubo un corte en la transmisión, ahí se presenta cuántos dispositivos tenemos actualmente de Wi-Fi, al día de hoy que tenemos 540, y en cuanto a lo que son switching, igual más de 500 equipos. ¿Sí? Eh, espero que haya podido responder la, la pregunta. Gracias. Gracias, Carmen. Jordi Palet. Eh, felicitaciones por la, por la presentación. Eh, uno de mis puntos iba casi, casi coincidiendo con lo que ha comentado Sergio y que he comentado antes durante el corte contigo. Eh, evidentemente no tengo una visión clara de, de cómo es toda la infraestructura de la, de la universidad, pero en principio me da la sensación de que un barra 48 no es adecuado para vuestro caso, sino que yo más bien iría, creo que me has hablado de unos... 20 centros aproximadamente, yo más bien iría a un barra 42 seguramente, que básicamente es un barra 48 para cada centro y van a sobrar algunos. Y como ha dicho Sergio, seguramente hay la posibilidad de ampliarlo incluso sin, no sé si está de un bloque en el que haya espacio por, las, por el Sparse Allocation que utiliza la CNIC, seguramente lo podéis cambiar sin tener que renumerar lo que ya hay, ah, hayáis correcto. hecho. Lo que sí que he visto en una de las diapositivas que tenías un, un ejemplo de plan de numeración es que estabais asignando barras 64 contiguos. Eh, bajo mi punto de vista eso es, eso es un error. Correcto. Eh, eh, y además has comentado que seguíais la estructura de IPv4. No siempre eso es correcto. Yo siempre digo que es importantísimo desaprender IPv4 para hacer bien IPv6. Y mi recomendación suele ser siempre... Eh, para respetar los nivel boundary, eh, que asignes un barra 64, dejes libres 3 y así sucesivamente. De forma que si alguna sección de la red va creciendo, tienes barra 64 contiguos entre medias. Claro, cuando solo tienes un barra 48, quizás eso queda muy apretado. Claro. Es decir, que esto coincide con lo que he comentado antes. ¿no? Y ya por último, y de forma genérica, y no es solo por, por aplicarlo a vuestro caso, eh, yo creo que uno de los errores que en general se comete cuando se. Eh, cuando se inicia un, un despliegue de IPv6 y que de alguna manera lo veo reflejado en vuestro caso, pero que es algo muy, 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 muy genérico. Aparte del desaprender IPv4 para hacer bien IPv6, es. Eh, sí que has comentado que habéis iniciado la capacitación básica, pero que luego la avanzada la habéis hecho según el proyecto ya iba avanzando. Y en realidad, para hacerlo bien, es fundamental una capacitación completísima, no solicitar el prefijo al ACNIC ni al NIR correspondiente hasta haber analizado toda la red, estudiado cómo hacer el plan de direccionamiento, que normalmente es lo que más tiempo va a llegar si se quiere hacer bien, y en ese momento es cuando puedes pedir el prefijo, porque si no lo que ocurre, aunque la política lo permite, porque hicimos un cambio en diferentes eh, foros anteriores, hemos hecho cambios que permiten por una vez cambiar el prefijo. Eh, sin tener que devolverlo, renumerar, etcétera, etcétera. Pero lo ideal sería hacerlo bien desde el principio. Entonces, sobre todo, capacitación, buen estudio de la red, buen plan de direccionamiento y solo en ese momento ir al ACNIC a pedir el prefijo, no cambiando el orden. Correcto. Gracias. Muchísimas gracias, Jordi. Mi nombre es soy de la Universidad Estadual de Campinas. Voy a necesitar ayuda, por favor. Ay, perdón. Ayuda a los traductores. Gracias, perdón. Estas cosas técnicas son muy difíciles. No, no sabemos cómo funciona. pronto é, sou Henry da Universidade Estadual de Campinas no se não se escuta nada bom bueno, se alguém me quiser logo ajudar por favor sí, no soy, não se ouve nada tem muita interferência Adelante, por favor é, não é, parabéns Carmen é, pela apresentação Pois nós, lá da Unicamp, temos um cenário muito parecido com a tua universidade. É, estou muito contente em saber que vocês têm implantado é, o IPv6 lá em toda a universidade e que não estou totalmente louco sozinho em fazer isso lá também. Né? Compartilho também o mesmo problema que temos com relação a recursos financeiros, pois é um problema quando falamos que temos que comprar alguma coisa, algum equipamento, é um problema também. É também um ótimo plano de endereçamento que você tem aí, peço permissão já para também copiar algumas ideias que você apresentou, mas, bem rápido, a minha pergunta é. Qual que é a, a palavra mágica que vocês usam para convencer aí uma reitoria ou alguém né de nível superior, aí uma administração, é, porque muitas vezes a, a dificuldade é mais política do que técnica. Então, se você pudesse falar algumas dicas para gente, porque muitas vezes a gente acaba fazendo as coisas por amor ou pelo desafio, de que realmente es eh, la técnica. Obrigado. Bueno. No sé si Bueno, muchas gracias. Eh, bueno, a ver si entendí correctamente de cuáles son las palabras mágicas que podíamos resumir para que hayamos podido hacer eso. Eh, uno, realmente es el... Realmente existe es, es algo muy extraño y realmente existe un lindo trabajo, un, un lindo ambiente de trabajo en la, en la organización. Cuidamos mucho las relaciones humanas, el que el coordinador, eh, por ejemplo, apoye, ¿no? el que una servidora pueda participar en esta comunidad. Y lo mismo pasa con Israel y Carmita, que son los otros dos responsables. La palabra mágica ya hacia arriba, realmente... Pues se llama resiliencia porque realmente no están las cosas muy bien en la universidad. Entonces realmente ha sido mucho trabajo, mucho llanto. Y, este, y es, solamente la palabra mágica es aguantar, defender y en este caso creer en los proyectos. ¿sí? Y dejar todo listo, no importa que alguien venga más adelante, sino que realmente dejarlo bien sustentado, bien documentado y que realmente pues que uno crea no en lo que en lo que está realizando sí y sobre todo eso trabajar en, en, en equipo eso es lo principal para poder sobrevivir a esa resiliencia tuvimos que estar muy muy bien comprometidos y este en este caso siendo pues, pues en este caso más más humanos no y pues aguantar sí muchas gracias de nada mucho gusto Creo que hay una canción mexicana que dice llorar y llorar, llorar y llorar. llorar Esa, y llorar? ¿no? Sí, algo así. <laughs> es el rey, me parece, o algo así. ¿se es suena? el rey. Sí. El rey. Eh, se me olvidó antes y al ver a, a, a Henry me acordé. Mencionaste Jules con NAT64. Mi recomendación es: no vayáis a NAT64, ir a 464XLAT. No sé mm. si participaste en el workshop el lunes, si no, ahí está la información y cualquier duda no, no, me mm -hmm. consultas. Eh, básicamente la razón es muy sencilla. Con NAT64 todo lo que tenga IPv4 literal o aplicaciones antiguas no os van a funcionar. Con CELAT, con 464XDAT, sí. Y el esfuerzo de implementarlo es el mismo. Correcto. Muchas gracias. Realmente muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias Carmen. Un aplauso.